si vas conduciendo por lugares desconocidos, además de prestar la atención al camino, ten muy en cuenta el próximo desvío que tomes. No querrás que te ocurra lo que vivió la mujer, quien grabó el impactante video del cual hoy serás testigo. Este junto a otros metrajes conforman un top que seguramente perturbarán tu noche. ¿Te atreves a verlos? Pues quédate porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos Jamás entres a esta calle, 7 videos aterradores. Gran parte de los videos que estás por ver a continuación fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos similares que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ves en pantalla o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Y si te gusta mi contenido, por favor suscríbete o sígueme en mis redes oficiales. Sin más, comencemos. Número 7. El video que nos tiende la mano para descender por ese top llegó a mi poder gracias a Luis Alberto Marín, un suscriptor quien en sus propias palabras aún no logra asimilar lo que una madrugada grabó a solo unos metros de su casa. En su correo cuenta que una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, comenzó a escuchar una especie de murmullo proveniente desde la calle. Pensó que era un gato o un perro, por lo que rápidamente sacó su teléfono celular, pero nunca se imaginó lo que estaba a punto de captar. Observa. ¿Podrías describir lo que la cámara de Luis captó? En un principio pensé que aquella mancha blanca correspondía al de un animal de gran tamaño, como un caballo quizás, una vaca o algún otro similar. Sin embargo, esta grabación fue hecha en plena ciudad, en donde estos animales no suelen circular. Pero lo más extraño de todo fue cuando comenzó a moverse. Y es que si te fijas bien, al pasar por detrás de los barrotes de la ventana, te das cuenta que camina como una persona. ¿Lo notas? Algo imposible, puesto que su altura es completamente desproporcionada para un ser humano. De hecho, míralo con efectos de luces. ¿Crees tú que aquello sea una persona? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Número 6. Este puesto está ocupado por lo que tal vez es uno de los casos más extraños que se han hecho notar en el último tiempo y que tiene como protagonista a Martina,
la mujer que ahora ves en pantalla, quien, junto a su marido e hijos, han estado publicando perturbadores registros en su cuenta de TikTok. Esta familia de origen pakistaní llevaba una vida completamente normal, pues los primeros registros de su cuenta así lo demuestran. Sin embargo, de un momento a otro, y sin mayores explicaciones, comenzaron a experimentar en su casa situaciones como las que estás por ver. From our cameras of what happened when we were not home. Oh my god, guys, I just came home and I find the Mina blanket is down and the thing is on. So I'm gonna check the camera and we'll see what was happening here. My husband didn't believe me that our house is haunted, and this happened. Situaciones que poco a poco fueron intensificándose, mortificando a cada miembro de esta familia. Ghost is getting really aggressive. Look, what happened last night? My dad is getting a last minute flight to try and get rid of this spirit in my house. I think the ghost is back. Las manifestaciones comienzan a hacerse cada vez más intensas y evidentes, impactando a sus seguidores con metrajes tan inquietantes como los que estás por ver. Que ha publicado Martina es que ella y su familia decidieron tomarse unas vacaciones en Dubái, salir de su casa para poder descansar de todo esto, y así tomar una decisión de lo que van a hacer con su casa, ya que, como pudiste ver, pareciera estar completamente tomada por una intensa actividad paranormal. Dejar a la familia, su hogar, habrá que esperar a sus futuras publicaciones. Número 5. El siguiente registro corresponde a lo captado por una cámara de seguridad instalada a las afueras de una propiedad. El dueño de la casa había escuchado extraños ruidos la noche anterior. Sin embargo, no le tomó mayor importancia, por lo que no se levantó en ese momento para ver lo que pasaba. Una decisión de la cual se arrepentiría cuando vio las imágenes captadas por esta cámara. ¿Qué fue lo que grabó el aparato? Míralo tú mismo.
Llama la atención que antes de que aparecieran aquellas sombras, se enciendan las luces del pórtico. Luces que solo se activan ante la presencia de movimiento. ¿Habrán captado la presencia de aquellas entidades para activarse? No obstante, lo más extraño aquí es la forma de aquellas figuras. Y es que si te fijas bien, una de ellas se asemeja a la de una mujer tomándose su vestido, tal como lo solían hacer durante la época victoriana. ¿Lo notas? ¿Corresponderán a espíritus de aquella época que vagan por el lugar? Déjalo en los comentarios. Número 4. Todos en mayor o menor medida llevamos en el interior aquel espíritu aventurero que nos motiva a salir de nuestra zona de confort para recorrer y explorar lugares que conllevan un cierto riesgo. ¿Qué lo producirá? Nuestro sentido de la curiosidad nos motiva en esos momentos. Exactamente ese ímpetu fue el que empujó a un par de amigos, quienes tuvieron el valor de explorar una enorme cueva ubicada en un apartado lugar. Los jóvenes ya habían ingresado antes, pero esta era la primera vez que llegaban tan lejos, por lo que quisieron inmortalizar su experiencia grabando su hazaña con la cámara de uno de ellos. Sin embargo, su recorrido terminó abruptamente cuando, en medio de la oscuridad, ambos fueron testigo de lo inexplicable. Uno de ellos dijo que a pesar de que en la imagen solo se distinguen tres puntos blancos, asegura que tenía una cabeza con una extraña forma y que aquellos puntos corresponden al brillo de los tres ojos que este ser tenía. Fíjate en las dimensiones, fíjate en la separación de sus ojos. Esto no es un insecto. Este ser, sea lo que sea, es enorme. Respuesta para esto, ¿cuáles son tus teorías? Déjalas en la caja de comentarios. Número 3. Si eres perseverante y buscas, seguramente encontrarás. Quizás esta sea la frase que mejor representa la situación que ocupa este puesto, la cual está relacionada a un extraño ritual que el hombre que ahora ves en pantalla quiso poner a prueba frente a las cámaras. Verás, él junto a su compañera quisieron grabar una popular prueba o reto llamado el ritual del armario, que consiste en ubicarse al interior de un armario a una hora específica, en donde, según la creencia, se comienzan a experimentar una serie de situaciones inexplicables que a muchos los ha llevado incluso hasta la locura. ¿Será cierto todo esto? Sé tú el juez. Posso ti dire sì? Accendi allora. Cosa devo fare? Accendi, accendi. Ok, allora, lasciami. Aiuto. Te la dico. Lasciami. Come, cosa devo dire? Aspetta. Ok, mostrami la luce o lasciami nell'oscurità eterna. Mostrami la luce o lasciami nell'oscurità eterna. Quando finisce il fiammifero la devo ripetere ogni volta? No. Basta che ne accendi subito un altro. Paolo. Oh. Non durano niente questi fiammiferi. Sono fiammiferi. Ma tanto poco.
Sin lugar a dudas que la grabación es impresionante. Tanto así que fueron muchos de ustedes los que me hicieron llegar ese registro. No obstante, y en mi compromiso de siempre estar al lado de la verdad, debo decir que debido a los evidentes cortes que existen en la grabación, se hace casi obvio que es ultra fake. Una grabación falsa, que solo busca acaparar seguidores, pero que aún así, no deja de dar cierto temor. Quizás por eso, este clip se ha hecho tan popular. Porque aunque sea falso, sí cumple su objetivo. Muchos le he erizado la piel. ¿Te someterías a este ritual del armario? Déjalo en los comentarios. Número 2. No es la primera vez que cuento que lo verdaderamente paranormal, lo verdaderamente aterrador, no yace en fenómenos y situaciones de índole paranormal, sino que por el contrario, las cosas terrenales y realizadas por personas, por humanos, en muchas ocasiones pueden provocar incluso mayor temor que cualquier cosa sacada de la fantasía. Y el siguiente registro es sin lugar a dudas una prueba más de aquello. La siguiente situación fue captada por una dashcam instalada en la parte frontal de un vehículo. Aparato que captó cómo una conductora se desvió de su camino y comenzó a transitar por un lugar por el que nunca había estado antes. Fue a unos pocos kilómetros que de repente se encuentra con otro vehículo estacionado en medio de la vía, junto a un grupo de hombres que al parecer se encontraban tirando escombros o basura a un costado del camino. Por lo que la mujer decide confrontarlos, algo que por muy justo que sea, siempre debes evitar, ya que nunca sabes qué tan loco esté la persona al otro lado. En el video se les ve discutir tan airadamente que uno de los tipos se abalanza sobre el automóvil tratando de detenerla. Sin embargo, y en una rápida acción, la mujer pone en marcha atrás dejando al hombre tirado en el piso, escapando de una situación probablemente peligrosa. Y la primera posición de setup quedó reservada para el extraño registro que Edwin Pineda, un fiel suscriptor colombiano, hizo llegar a mi correo. Cuenta que un fin de semana viajó junto a su grupo de amigos a un festival de música electrónica en donde pasaron un gran rato juntos. Sin embargo, a su regreso, y en momentos en que se tomaban un pequeño descanso a un costado de la ruta, comenzaron a observar una extraña situación que resaltaba en la oscuridad de la noche y que quedó grabada en el celular de una de sus amigas. ¿Qué fue lo que se captó? Mira. ¡Ay, qué es eso! Estoy haciendo un video. ¿Qué es eso? Es lo máximo que enfoca. ¿Me puedes decir qué es eso? En varios videos te he mostrado decenas de objetos no identificados en el cielo, pero nunca habíamos visto algo así. Y es que aunque te cueste creer, tanto Edwin como sus amigos piensan que lo captado por el aparato corresponde al momento justo en donde una persona estaba siendo abducida por seres extraterrestres. Un secuestro alienígena que vieron con sus propios ojos y que quedó plasmado en este perturbador registro, del cual ahora todos somos testigos. ¿Será efectivamente eso? Déjame saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Pero antes de terminar, me gustaría dar un agradecimiento a todas aquellas personas
que han donado a través del Super Gracias. A Hijo de Uno, a Janet, a Cami, a HSG, a Temas y Exploraciones del Más Allá, a Yadi Navarro, a Cami otra vez, a No Soy David, a Cami de nuevo. Muchas gracias Cami por todos sus aportes. Un abrazo enorme. A Candela Ayelen, a Gude Márquez, a Sonido Fizz, a Matías FB, a Marco Aguilar y Daniel Truth. Disculpas por extenderme en los saludos, pero quise mencionar a todos quienes me han donado. Y no quise dejar afuera a nadie. Muchas gracias a todos por sus aportes. Y muchas gracias a ti por quedarte hasta el final del video. Un abrazo a todos y nos vemos. Porque ya sabes, soy Breakman. Y este ha sido tu Break.